reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia, no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Si es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Tres dimensiones de nuestro Estado que, como señalé ante estas mismas cámaras en la apertura de la legislatura anterior, son los tres pilares esenciales, inseparables e indisociables entre sí de una misma realidad histórica y política que es España y que garantizan nuestra convivencia colectiva. Señorías, para nuestros jóvenes votar es la forma democrática de expresar una voluntad de futuro, pero también es ejercer de modo ilusionante y consciente un derecho y una responsabilidad que tienen que ver con el valor de nuestra historia en común. Porque cada elección es resultado de un camino anterior, es la consecuencia de un devenir histórico en el que hemos ido configurando nuestra identidad. Desde hace siglos, España ha sido una realidad compartida y edificada por mujeres y hombres de diversa procedencia social o geográfica, con ideologías distintas, pero con una idea común: un mejor país para todos. Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones, y en la voluntad de integración que enriquece, con la diversidad y el pluralismo, nuestro proyecto común.